Tenemos unas varias personas participando. Toda mi audiencia hoy es muy masculina. Gracias a Iris porque estás aquí también, Iris y Iris muchacho. Y tengo la mayoría de las preguntas son de usuarios varones. Sergio dice, Sergio Sánchez, el problema es que se dice que debemos luchar sin convocar a la lucha. Ni una sola protesta, ni pintas. Hay un elemento que se ha dicho también muchísimo que tiene que ver con que cómo ejercer presión frente a un gobierno que ya ustedes lo han descrito, ya todos sabemos cómo actúa, aunque después Maduro sale diciendo en el programa que él no tiene la culpa de las divisiones de la oposición. Pues bueno, esa es parte de la narrativa y de la manipulación que se hace a través de los medios de los que dispone. Pero justamente cómo organizar a la gente, más allá incluso de la infraestructura electoral, que debe ser organizada, para poder, uno, tener capacidad de protesta pública a sabiendas de que estamos frente a un gobierno autoritario y que la represión está a la orden del día, pero también porque en caso de que se pongan de acuerdo, en el caso de que pasen todas las cosas que deben pasar para que se gane la elección y se gana la elección, ¿cómo hacer valer ese triunfo con la gente? Pues, ¿cómo lo ha visto usted, María Belén? María Beatriz, perdón. Muy bien. Mira, gracias, Luzmeli. La verdad es que, bueno, empezando por esa última fase y tomando en consideración el mensaje de Sergio Sánchez, yo creo que estamos frente a una situación y una campaña absolutamente atípica. Aquí no estamos nosotros en un proceso de una campaña que estamos convenciendo al venezolano que Maduro no sirve, que este modelo fracasó y que nos tiene sumido en las peores de las circunstancias. Aquí tú no andas buscando hacer un casa por casa para convencer que es necesario y que queremos cambiar. Entonces, eso primero, en primer lugar, te quita un gran peso de lo que normalmente y en lo que nosotros aspiramos como demócratas son las campañas electorales. Aquí, ¿cómo se logra enfrentar un sistema, un régimen que se ha venido preparando sabiéndose perdedor como es y como está? Oye, con una votación masiva, con una votación donde podamos meter en un solo, por un solo carril, por un solo tubo ese voto. Por eso es que la mayor expectativa que tiene Maduro es tratar de dividirnos. Entonces, si nosotros siempre volvemos a meter el foco en donde nos interesa que el venezolano salga a votar de forma apabullante el 28 de julio, con una única expectativa, con una única estrategia, con un único nombre. Entonces, aquí obviamente juega en primer lugar lo que hacía referencia a María. María dice, usted va en la calle y te están diciendo, porque hubo una decisión con respecto al liderazgo de María Corina. O sea, el venezolano, digo, ajá, ok, aquí hay una decisión. Es imposible que aunque el régimen, como bien señalaba María, a lo que huele, a lo que medio siente, a lo que le genera más escozor, es que la gran electora es María Corina Machado. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Siempre cuando yo escucho el ejemplo de don Patricio Aylwin, también es fundamental que entendamos y podamos establecer las comparaciones desde los puntos de vista que se puedan comparar. Y no es verdad que en esa transición, si bien era el más inesperado y que probablemente yo considero que podamos quizás aterrizar en una pista inesperada, la realidad es que no se la construyó desde el Palacio de la Moneda. No fue don Patricio a reunirse al Palacio de la Moneda. No es una imposición desde el Palacio de la Moneda. Y eso es fundamental para que nosotros entendamos que lo más importante es construir la unidad desde la unidad. Es construir la unidad desde el respeto, desde el reconocimiento, desde el saber en cada uno de los aspectos dónde estamos, quiénes somos, qué realmente tenemos. O sea, yo sí creo, yo creo que es muy importante en este momento la humildad sobre lo que represento, lo que tengo
lo que puedo ofrecer. Y nosotros tenemos una responsabilidad fundamental, es estar en la ruta electoral y coronar en la ruta electoral a través de la unidad. Y para eso, yo concuerdo totalmente con Tomás Guanipa, nuestro vicepresidente de Asuntos Políticos. Hay que bajarle dos a los micrófonos, pero hay que subirle mucho a la responsabilidad. La responsabilidad del respeto, la responsabilidad de los acuerdos, la responsabilidad de qué representa cada quien en un momento determinado. No, es el momento de jugar en equipo. Es el momento de jugar en equipo. Aquí cada quien tiene un rol por desarrollar. Yo, desde la plataforma unitaria, desde mi rol como conductora de un partido político, lo que estoy clarísima es que nosotros necesitamos construir pensando fuera de la caja, demostrar que en esta desigual batalla de David contra Goliat, nosotros podamos ser más inteligentes. Al régimen muy difícilmente se le engaña. Habrán algunos que les engañaron. Imagínate tú, hoy descubren a Tarek El Aissami, lo tenían un año no sé dónde, los engañaron por todo el mundo, todo el tiempo, se robaron 23,000 y pico millones de dólares y se supone que lo engañaron. Obviamente yo no creo en eso, pero vamos a poner que difícilmente un Tarek El Aissami los estaba engañando. Pero nosotros sí lo podemos sorprender. Y la única manera que nosotros sorprendemos al régimen, hoy voy a citar una frase que me encantó, que me dijo el presidente del Estado Miranda, hoy estaba reunida de nuestro partido, y me dijo, María Beatriz, lo voy a buscar porque aquí lo tenía anotado, a nuestro gran amigo Chola, me dijo, lo único con lo que ellos no cuentan, la estrategia es hacer todo lo que ellos creen que no somos capaces de hacer. Esa es la única manera que nosotros podamos sorprender al régimen. Ponernos de acuerdo en lo que ellos creen que nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo. Avanzar en todo lo que ellos creen que nosotros no somos capaces. Yo estoy segura, entonces es una pregunta, la respondió Andrea. Aquí, y lo decía yo en mi primera intervención, los prejuicios muchas veces levantan muros. Somos responsables de bajarle a los prejuicios y basarnos en realidades y en verdades para poder nosotros responderle a los venezolanos.